El problema es Waldo Ríos. Efectivamente, acabo de estar en Dancash. He recorrido diferentes distritos y diferentes poblados. He llegado a sectores quechuahablantes de Carhuaz, de Huaylas y también de Huaraz. Hasta el último rincón que he visitado está la propaganda de Waldo Ríos ofreciendo los 500 soles por familia. Con la población que he conversado, todos están muy contentos con que les vaya a regalar plata el próximo presidente regional, sin calcular que seguramente esta es una promesa falsa, porque estaría cayendo seguramente para comenzar en alguna situación delincuencial. Recordaban muy bien ustedes que este señor es un tránfugo, es un sinvergüenza, que estuvo en el Congreso de la República pagado por Montesinos. O sea, es un montesinista demostrado y que deberíamos recordar todos, y que está con esta promesa comenzando a calar en un sector de la población. Ancash, estoy muy preocupado, Verónica, porque Ancash acaba de salir del suceso de Álvarez, de la presidencia regional de Álvarez, y lejos de aprender la lección, hay un sector, que espero no sea mayoritario, que está comenzando a ceder a estas promesas vacías y populistas de este señor para la presidencia regional. No es posible que caigan de un lado a otro, y esto me llama a una reflexión que quiero compartir con ustedes. Tenemos que hacer una cruzada para institucionalizar la política en el Perú. No podemos seguir haciendo las cosas de manera tal que encumbremos a pequeños caudillos locales y regionales que están destruyendo el país a través de gobiernos regionales y municipalidades. Si no lo logramos, vamos a comenzar a perder el país. El ejemplo de Ancash es clarísimo. Venden del golpe de Álvarez y podrían caer en el golpe de un tránsfuga recordado, de un delincuente recordado, porque el tránsfugismo pagado es delincuencia, que está tratando de hacer una campaña ofreciendo, porque la campaña millonaria, hasta el último rincón que he llegado están las pintas y las promesas escritas, 500 soles por familia, lo cual además es falso, es una promesa falsa, pero no es posible que con esto se pueda pretender ganar una elección. Algo tenemos que hacer para detener esto y para institucionalizar la política en el Perú si queremos tener un país posible. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que se podría hacer? Varias cosas. Primero, tomar conciencia del problema, Mario. Creo que no hay conciencia de esa problemática a nivel local y se sigue buscando y apostando al señor que con plata en el bolsillo un día se levanta y dice: quiero ser alcalde o presidente regional, llama a cuatro amigos y postula. Eso es lo primero, tomar conciencia. Lo segundo, que las autoridades electorales tomen conciencia. Aprovecho aquí para denunciar cómo el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado unas últimas resoluciones en donde, por ejemplo, perjudica varias candidaturas del PPC, porque nosotros hemos nombrado a todos nuestros candidatos producto de una elección interna, y ahora el Jurado Nacional de Elecciones se mete en nuestra elección interna para decirle que no le parece correcto porque este le faltó una antigüedad determinada, bla, bla, bla. Nos saca de carrera y deja en carrera a todos estos movimientos regionales o locales o independientes cuyos candidatos son determinados a dedo o por la plata que ponen. Entonces, ¿queremos fortalecer la política en el Perú o queremos abanderar estos movimientos regionales que son el inicio de lo que son finalmente actos de corrupción? Porque una de estas personas no la controla nadie. No hay fiscalización, no hay control, no hay apoyo para la gestión. Entonces, creo que es un discurso que tenemos que comenzar a trabajar, que tenemos que comenzar a conversar para llegar a la gente y que la gente vaya a votar, no por esto, te repito, el drama no es que si la promesa es buena o es mala, el drama es que esta promesa está hasta el último rincón. Hay una campaña millonaria ahí en Ancash con esta promesa, con esta mala promesa.